ser sincero y esta gala fue preparada con un objetivo. Nosotros pertenecemos a CIOF Internacional y CIOF Chile, que es el Comité Internacional de Festivales Folclóricos, y eso nos ha dado la posibilidad de poder salir al extranjero. Y este año nosotros teníamos toda la intención de acreditarnos. ¿Qué es lo que acreditarse? Dar una certificación que a nosotros nos permite no tener que estar demostrando la calidad de nuestro trabajo, sino que al ser, nos evalúan, tanto en vestuario, en la parte musical, y coreográfica, y puesta en escena, y que tenga también sentido nuestro trabajo, era el día de hoy. Y lamentablemente nos entregaron esta información a nosotros, y a pesar de todo, el Centro Cultural nos apoyó para que hiciéramos esta gala este día. Fruto del esfuerzo, porque habíamos estado preparando todo este tiempo, este momento. Lamentablemente, CIOF Chile no pudo estar acá por motivo de que están organizando el Mundial o el Congreso Internacional, tiene más de 270 países ahora en octubre y han tenido algunas dificultades para poder organizarlo. Por lo tanto, nos pidieron las disculpas pertinentes, pero hoy día nosotros deberíamos haber estado acreditando. Era ese el objetivo de que nosotros tuviéramos esta gala hoy. Por lo tanto, por respeto a todos ustedes y agradecer la confianza y que igual nos dijeran las chiquillas del Centro Cultural, Nicole y Marco, hagan igual porque se han preparado, han reforzado, han tenido que comprar vestuario y nosotros trabajamos bastante para esto, así que es muy sencillo quizás, pero detrás de todo esto hay harto trabajo, hay hartas horas de ensayo, preparación, esfuerzo, trabajo en equipo. Y gracias por la posibilidad, porque de todas maneras nosotros, independiente que no seamos evaluados, siempre vamos a llegar lo mejor dentro del escenario. Así que muchas gracias por esta oportunidad y espero que les esté gustando lo que estamos entregando. Muchas gracias. Yeah.
que a través de diferentes formaciones que hace con el hilo, antiguamente era con el pelo del caballo, se quiere dar a conocer hechos históricos que sucedieron, personajes o lugares de la isla, para que se pueda transmitir de generación en generación. Se utiliza también con los niños para que así también puedan de a poquito ir soltando las manos para el arte del bailar, del oriapi, y sobre todo para la psicomotricia. Es una forma de ellos no verbal de poder transmitir la cultura. El calcán que van a hacer ahora, que va a interpretar Anastasia, se llama Ecuja Erati, que son dos espíritus bajo-alúas que quieren raptar a un joven, lo quieren llevar, pero para eso tienen que asesinarlo para que se pueda ir al otro lado de la vida, a la muerte. Ecuja Erati.
comentar con Rapa Nui, que tiene... cuando a mí me dijeron mi profesor de folclore, hace muchos años, Juan Estanislao Pérez, cuando nos contaba que había estado con Rapa Nui, nosotros mirábamos, ¡guau! Está, dijo su locura. Efectivamente, llegó el termo Rapa Nui a la isla y claramente así como Rumba Upa o el acordeón la adaptaron ellos a tocarla, porque ellos son autodidactas en cierta forma, no le compartitura ni mucho menos. El tango obviamente lo hicieron a su pinta. Le pusieron los movimientos de cadera, pero también dejando alguna base de tango. Por lo tanto, hoy vamos a recordar un tema que nos gusta mucho y que a la gente también siempre lo pide, que es el patotó. Patotó significa latido y habla de que un ser, cuando ve a su amada, le salta el corazón de amor. De su corazón le salta en los latidos cuando la ve pasar, cuando está cerca de ella. ¿A quién no le ha pasado eso? ¿Hay alguien que no le ha dicho nada? ¿Diego, a ti te pasa siempre? ¿Con lo que me han contado? Nunca, dice pobrecito. Bueno, el patotó es un tema romántico, es un tango y lo van a interpretar acá los chicos del elenco. Muchas gracias. Thank you.
gente va y un gente mutu. Takatakata y te mata, te harta a todo. Y gordo, venga. Yeah!
casa, a los apoderados, a la ilustre municipalidad de Villa Alemana, al Centro Cultural, a nuestro querido Negrito Ernesto Collado, a todos los integrantes del grupo, a su familia, a los amigos que han venido, a la gente maravillosa de nuestra comuna de Villa Alemana. Muchas gracias por estar con nosotros. Esto es lo que somos. Estamos agradecidos de todo el cariño y del apoyo y el aplauso que siempre nos dan. Muy amable. Sabemos que Sandrita también quiere decirnos una palabra. Queríamos primero tomar una fotito.
queríamos agradecer que pase a este, nuestro querido amigo Ernesto Lerogollao, porque queremos, el grupo Mata Quiterani quiere hacerle un reconocimiento. Por favor, no se vayan todavía porque están muchísimo tiempo en la radio festival, dándonos las noticias, alegrándonos la vida, compartiendo el folclore, compartiendo la cultura. Por lo tanto, nosotros como Mata Quiterani queremos hacer un reconocimiento, porque después las personas no están, ni Dios lo quiera, y nadie reconoce nada. Por lo tanto, nosotros queremos reconocer en Ernesto Collado Martínez, un propulsor del folclore, de la cultura, y sobre todo un amigo del grupo Mata Quiterani. Así que yo les pido que pasen las chicas acá. ¿Hay algún varón que quiera acompañar también? ¿Varón? Y como siempre, Ernesto Collado Martínez tendrá las buenas noches. Muchas gracias.